Jesus. ¿Sabe cuándo recarpetearían? Porque digo, hace como 3 años pasé. No, me está igual de posudo este tramo. ¿Quién sabe cuándo recarpetearían? ¿Y quién sabe cuántos tardarían?
verdad, pero no. No estorba. Y pues no hay lugar para pararme. A ver qué. ¿Qué se ofrece? Un güey se aventó a rebasar, un güey de una plana vacía. Se aventó a rebasar aquí en la mera curva, aquí me lo topé. No, pues me hizo que me frenara en seco. Me hizo que me frenara en seco y ya hasta que no se paró el que venía atrás del que él planeaba rebasar. No recuerdo cuál, qué carro era. Ya total se paró y ya se pudo incorporar otra vez al carril. Acá yo me di el amarrón y pues también los que venían atrás de mí, ¿verdad? Pinche raza. Al tiro. Si van a rebasar en curva, pues de perdido chequen que se vea quién viene y quién no. Porque aquí al tiro no se ve ni madre en este tipo de curvas. Por los cerros. No se ve nada, banda. También en este tipo de carreteras hay que tener mucho cuidado con el que viene de frente en curva, porque por lo regular, lo que les venía mostrando ahorita, estos remolques de 53 pies, pues si te robas buena parte del carril, hay que tener mucho cuidado con no irlos a ensartar en la cola del pinche remolque.
saludo para mi compadre Juanito Arroyo. Ahí en la Tramoquinera. En la heroica Nogalera. Mendigo. También el saludo para mi compadre el Rebelde Mar y su familia, va ahí en la patrullera del noreste, Cadereita. Los monclovenses, los rolleros. También un saludo chido a toda la bandota de Monclova, la capital mexicana del acero, allá en Nivella, Coahuila. Ahora lo mal de la refacción frenó. Vámonos. Acuérdense que cuando vas pesado arriba de las 20 toneladas, así como subes una cuesta, así debes de bajarla en la misma velocidad. En la velocidad que subes, en esa tienes que bajar. Es una regla de oro de la vieja escuela. Liviano, pues no, vea, le haces un poquito más de confianza. Bueno, yo, vea, ya según conociendo el tramo, viendo el panorama, la situación, pues ya ahí le hago un poquito más de confianza y ahí bajo en dos cambios más. Pero sí, pesado arriba de 20 toneladas, ya hay que ponerle un poquito más de cuidado, banda. Como por ejemplo, ahí en la bajada del Coscomate, ahí en la Sierra de Durango, por la pista. Oh, su pinche madre. No, hay raza que le ha hecho mucha confianza y van a dar al pinche voladero. Van a dar al voladero. No les miento, anda. Fulls completos. Llantas para arriba en el voladero. Fulls completos. Donde le hacen confianza, lo sueltan poquito y ya para cuando paran ya no pueden parar. Y qué hules, que después ya no hay después. Y pues está cabrón. Pues bueno, anda,
aquí adentro todavía está el pueblo de Imuris. Ahí agarramos Internacional 15 a la izquierda, o sea, al sur. Hasta Santana. Y en Santana seguimos por esta misma, la Federal 2, a la derecha, rumbo al oeste, hacia el desierto de Altar. Y chingadas, banda, cuídense. Hay saludos para todos. Buen inicio de semana y de mes. Ahí estamos.